¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Pedimos a Gobernación y al alcalde Caicedo para que pongan en orden esto. Una empresa que ha venido a maltratar el mal servicio y el maltrato a los usuarios. Discúlpeme, amigo, qué pena. ¿Su nombre es? José Acevedo. José, cuéntanos un poquito de qué es la exigencia que están pidiendo, por qué el cierre. Pues legalmente aquí quitaron la luz en San Andrejito, ya va para 3 días, donde hay negocios que tienen enfriadoras, gaseosas, se venden y no hay, o sea, se pasan, se dañan. Los que venden queso, los que venden, se dañan. Y les dicen que ya vienen y no vienen. Va uno a reclamar a las 8 de la mañana, llega a las 8 y no lo han atendido. Le dan el turno 800 para que uno no alcance a llegar. ¿Y hasta qué tiempo piensan estar aquí? Pues estamos pidiendo para que vengan y solucionen el servicio de San Andresito, que no quieren llegar a hacer el arreglo. Es una cañuela que se cayó, una cañuela. El mejor buen mercado, tenemos a nuestro youtuber, el mejor buen mercado, el popular medio, mire, al día. Oiga, sí, estamos rebotados aquí, sigan al Bemba TV, mi gente, en la página, sigan al Bemba TV, que está de moda, estamos rebotados porque queremos solución, queremos solución, queremos solución. Queremos solución y sigan al Bemba TV, mi gente, vamos para adelante los buenos contenidos.